realmente, bueno, saludamos la sentencia. Sinceramente, nosotros creeríamos que podría estar, ¿cómo decirlo? Que no iba a ser favorable a nosotras. Y bueno, pues, nosotras queremos hacer una exigencia muy clara a la Ciudad de México, que puede ser optimista y que entregue la experiencia de que no se hace. Es vergonzoso, es vergonzoso, ¿no? Por la actual de nuestra carrera general del Estado de México, que tengamos que mitigar esta parte de la asistencia para comenzar a dibujar un proceso de justicia en este caso, ¿no? Es aberrante, pues, ¿no? La actual de la fiscalía, pues, que ha sido realmente. Bueno, saludamos la sentencia, la Fiscalía General se detenga, deje de obstaculizar la investigación, es indispensable que la investigación no esté fragmentada y que cumpla con su deber de enviar el expediente completo a la Fiscalía General de la República. Eso me parece que no deberíamos estar en este momento, y sin embargo estamos aquí a 2 años de la sentencia litigando algo que la verdad es que congratula la sentencia del Poder Judicial, sin embargo, pues está ahí la molestia, está el malestar, está la indignación de un caso impune después de 6 años. Esto no queremos dejar de señalarlo, ¿no? Estamos en el punto de una exigencia muy clara y muy puntual, pues, ¿no?